El diputado del departamento de Yoro, el ingeniero Felipe Ponce, donó 6 lámparas para iluminar la cancha suprema de esta ciudad de Olanchito. Muchas gracias. Pues a una solicitud que nos hicieron los compañeros de la Liga Burocrática, les dimos respuesta. Hoy les trajimos 6 lámparas para que alumbren en parte este campo, ¿verdad? Que pongan una lámpara en cada poste y que este proyecto sea un proyecto autosostenible, ¿verdad? Que la persona o el equipo que quiera jugar en la noche pues tenga que pagar lo que cobran todas las demás canchas, ¿verdad? Para que con este dinero hagan sus recaudos y puedan comprar más faroles para los diferentes postes. Los postes de en medio tienen que llevar mínimo 3 faroles y los postes de los extremos 2 faroles, ¿verdad? Entonces quiere decir que esto solo es más o menos una parte para alumbrar, ¿verdad? Sí se va a ver de noche, pero no como desearíamos que se viera. Sí, este es un inicio ante tanta necesidad que hay en estas canchas, ¿verdad? Esto es un inicio, Mando, ¿verdad? Todo Olanchito, todas las comunidades necesitan alumbrar. Por ejemplo, nosotros colaboramos alumbrando en la comunidad de Brisas de Monga, ¿verdad? Ahí quedó una cancha muy bonita, ¿verdad? Bien alumbrada, aportamos una parte cada uno y pues gracias a Dios. Esperamos que aquí los compañeros, los vecinos, logremos cuidar este alumbrado, ¿verdad? Estas lámparas, estos cables, para que pueda durar bastante. Sí, gracias a Dios, nos prometió y cumplió. Ya sabemos que el ingeniero es un hombre de palabra. Mando, estuviste en la directiva, sabes que este sueño es de todos, no solo los que estamos en la directiva, los que hemos estado, sino igual los que nos gusta el fútbol. Hace tiempo hemos soñado tener esta cancha alumbrada y hoy para nosotros yo creo que va a quedar en la historia. Es el primer paso, son 6 lámparas que los acaba de donar el diputado Felipe. Yo creo que con esto nos va a motivar a conseguir las otras 6 lámparas más, porque la idea es poner 12 lámparas de la misma LED y que el día de mañana podamos cumplir el sueño de jugar de noche, hacer campeonatos. Ya lo anunciamos, va a ser un campeonato navideño, el cual va a llevar el nombre del diputado. Así que están invitados también para la inauguración, se les hará saber el día de la inauguración, entre jueves y viernes creo que estaríamos inaugurando, Dios primero. También se ha comprometido el jefe de la ANE de Caballito a la instalación, gratis. Sí, el martes, ya quedamos que el martes a las 7:30 de la mañana él va a estar aquí con sus trabajadores para ya comenzar a lo que es instalación de la lámpara. Nosotros ya tenemos todo el sistema eléctrico, lo único que nos hacía falta pues es la lámpara y estamos listos para trabajar el martes. ¿Se está iniciando bien, Wilson, ante tanta necesidad que tiene esta cancha? Sí, como lo mencioné, estamos hablando también de los baños. Hubiste uno que trabajó muy duro para que lograr ese proyecto de los baños que lastimosamente pues están parados porque no tenemos aguas negras y esperamos que, lo dije y lo repito, que también cumpla el señor alcalde que nos prometió alcantarillado. Ya se hizo el estudio, ya fue aprobado. Y pues vamos a esperar que lo cumpla para así seguir trabajando en bienestar de la cancha. Aparte de los baños, vamos por gradería. Bueno, hay mucho trabajo que hacer en esta cancha. Para Canal 23, con la asistencia de Armando Montoya, este es un informe de Luis del Arca.